harbors a wish of playing for his national team in the Olympics in Barcelona. The national team, of course, Lithuania. Karnišovas trabajó de 2003 a 2008 en la oficina de operaciones de la NBA y después se convirtió en el scouter internacional de los Houston Rockets hasta 2011. Y me sorprendió el nivel que tenía de conocimiento del scouting, de saber cuándo un jugador defendía mejor, cuándo defendía peor, si era un buen jugador de equipo, de si sabía pasar, de todo este tipo de cosas. Que antes pues las hacía más por intuición y luego pues ha ido pues aprendiendo mucho más de baloncesto en profundidad. Paralelamente, dirigía el Adidas Eurocamp, un torneo de preparación para jugadores europeos seleccionados en el draft de la NBA. El 16 de julio de 2013 se convirtió en el asistente del General Manager de los Denver Nuggets y en 2017 relevó a Tim Connelly como General Manager de la franquicia, puesto que ya ocuparía hasta abril de 2020, donde Arturas Karnišovas fue nombrado vicepresidente ejecutivo de operaciones por los Chicago Bulls. Estoy muy feliz para esta nueva aventura en una franquicia como Chicago Bulls, que es seguro una gran franquicia. Estoy seguro que lo hará muy bien porque es un chico muy inteligente, tiene muchas muchas cualidades y creo que hará cosas grandes. Yo espero que trae la franquicia ahí donde estaba cuando estaba la generación de Michael Jordan. Con la disciplina que tiene, la voluntad y las ganas de hacer las cosas muy bien, soy segurísimo que lo hará muy bien. Tiene mucho conocimiento de baloncesto, que sea en cancha y fuera de la cancha, con la experiencia que tiene por haber sido un jugador de alto nivel europeo y también fuera de la cancha por todos los años que ha pasado en la NBA. Hablar de Karnišovas, sinceramente, a mí me parece que es un tipo, un aventurero, porque siendo una leyenda de esto en Europa, decide irse a Estados Unidos para buscarse la vida en los despachos. Ha ido mejorando cada año hasta donde está ahora. Sinceramente, a mí me alegra que el baloncesto europeo ya empiece también a moverse no solo en las canchas, sino fuera de ellas y decidiendo los designios que dicen los antiguos del baloncesto estadounidense. Así que la figura de Karnišovas, para mí, o sea, la miro con admiración.